Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que estés pasando por mi canal y que estés viendo este video. Y en esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer este maquillaje de ojos y también te voy a mostrar un poco de lo que hice en la piel. Y vamos a empezar, pero antes de eso vamos a tomar un poquito de agua porque tenemos mucha sed. Bien, y ya después de estar bien hidratados, ahora sí vamos a empezar a hacer el maquillaje de ojos y voy a utilizar esta paleta de sombras de la marca Morphe, que es la 35O, y también voy a utilizar estas dos sombras líquidas de la marca Stila. Entonces voy a empezar con el primer color y es este color como naranja, que va a ser mi color de transición. Que los colores naranjas siempre quedan muy bien como color de transición porque las demás sombras se difuminan perfectamente bien, especialmente si estás utilizando como colores marrones, colores cálidos. Los naranjas son perfectos como color de transición. Bien, entonces lo voy a aplicar en el párpado fijo, de donde se hace el pliegue natural del ojo arriba. Y este color lo puedes subir tanto como quieras, pero ten en cuenta que debe de ser un color claro, porque si lo pones muy oscuro, se va a ver muy cargado el ojo. Y lo estoy aplicando con esta brocha que es muy suelta, y para este proceso tomo sombra, la difumino, vuelvo a tomar, la vuelvo a difuminar hasta tener la intensidad que estoy buscando. Bien, voy a tomar un segundo color de la misma paleta y es este marrón que es más oscuro, y este lo voy a aplicar donde se hace ese pliegue natural en el ojo. Pero este color lo quiero como un poquito más concentrado justo en ese lugar, y si te fijas, lo llevo desde la esquina interna hasta la esquina externa. Es como si dibujara la cuenca con este color marrón. Y lo estoy haciendo con una brocha que difumina, pero es verdad que también me deja el color más preciso, no tan difuminado como la brocha anterior. Entonces lo sigo aplicando ahí y es el mismo proceso. Tomo sombra, la difumino, vuelvo a tomar y repito hasta tener la concentración de color que yo estoy buscando. Muy bien, y ahora sí es que voy a empezar a utilizar las sombras líquidas, y la primera que voy a utilizar es este color que es súper bonito. Y yo no estoy utilizando el aplicador que viene en la sombra, sino estoy utilizando esta brocha sintética, que esta brocha es de óleo, no es precisamente de maquillaje. Y aplico en la esquina interna del ojo, y estas sombras son súper bonitas. En verdad yo nunca había probado ninguna sombra líquida de esta marca de Stila y me sorprendieron. Bien, me estoy asegurando de que quede perfectamente cubierto como la mitad del párpado más o menos, y para eso aplico dos capas de la sombra. Y ya después, ya que está en el párpado, voy a esperar que se seque, limpio el pincel porque lo voy a utilizar con esta segunda sombra. Y esta la voy a aplicar en el resto del párpado. Este color también es muy bonito, pero no es tan brillante como el primero, como te vas a dar cuenta ahorita. Y bueno, con este cubro el resto del párpado. Muy bien, ya que termino de aplicar, que también aplico dos capas de esta sombra para que el color quede más intenso, ahora las voy a difuminar estas dos entre sí para que no se vea ese corte. Y se difuminaron muy fácil estas dos sombras entre sí, y también pude difuminar el contorno de las sombras líquidas. Bien, ahora voy a tomar el color más claro de la misma paleta de Morphe, y esto es para aplicar este color bajo la ceja para que esté iluminada esa zona. Y tomo el primer pincel que utilicé para que se difumine. Tomo el primer color que utilicé de la paleta, el que era como naranja, y lo aplico en la línea de pestañas inferiores, y después aplico el color marrón que utilicé en la cuenca para que quede un poquito más intenso ese color. Ahora utilizo un tercer color que es este marrón, que es mucho más oscuro que todos los que he usado hasta ahorita, y este lo aplico muy pegado a las pestañas inferiores,
como no voy a llevar delineador ni nada, quiero que esas pestañas de abajo queden como muy marcadas. Bien, y de sombra sería todo. Ahora voy a aplicar un poco de rímel o de mascara, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Y la verdad es que este rímel es súper bueno para alargar las pestañas, las separa muy bien. No da mucho volumen, pero sí las alarga y las separa. Ya tengo una reseña de este rímel, que te lo voy a dejar aquí en la parte de arriba para que vayas a verlo. Bien, y como te digo, aplico tanto en pestañas superiores como inferiores. A mí me encanta aplicar en las pestañas inferiores también, porque si no siento que el look está como incompleto. Entonces aplico arriba y abajo. Muy bien, de los ojos ya estaría totalmente completo el maquillaje. Ahora voy a retirar el polvo que había puesto en la parte de abajo para proteger la base, porque ya tenía puesta la base de maquillaje, correctores y demás. Entonces solo estoy retirando el polvo. Y ahora voy a aplicar un poco de bronzer, de bronceador, y lo aplico en los laterales del rostro para afinarlo. No estoy definiendo el rostro realmente, solo quiero que él se vea como un poco más cálido, que no se vea tan plano, pero si llegara a ser contorno. Voy a aplicar este blush, este rubor, y este rubor me encanta, es súper bonito. Y lo aplico con esta brocha grande que lo difumina perfectamente bien y solo me da como un poco de color en las mejillas. La verdad es que es hermoso y funciona tanto para pieles morenas como para pieles más blancas. Bien, es hora del iluminador y voy a aplicar este de la marca Kevin Aqua. Y también lo ven en individual, yo lo tengo en esta paleta y ve qué hermoso es este iluminador. Siempre he dicho que es uno de mis favoritos, me encanta cómo se ve, es súper natural, sin partículas de glitter, sin nada, simplemente es como un glow natural de tu piel, es hermoso. Y lo estoy aplicando con este pincel que es para sombra, pero como lo quiero como muy específico en esa zona, no quiero que se riegue por todo el rostro, entonces esta brocha me funciona perfecto para eso. Y lo estoy aplicando en lo más alto del pómulo nada más, y también voy a aplicar un poquito en el puente de la nariz, pero no en todo el puente porque mi nariz es larga y si lo hiciera así se vería mucho más larga, entonces lo aplico solo como en la mitad del puente de la nariz. Y ya para finalizar vamos a hacer los labios y voy a aplicar este color nude, este es un labial líquido mate de la marca Jeffree Star. Y lo voy a aplicar en todos los labios, pero este color me queda nude totalmente en mis labios, pareciera que los borra. Entonces, para quitar ese efecto, voy a aplicar este gloss que es hermoso, es de la marca Lumesh. Y esto me va a devolver un poco de color en los labios, como puedes ver. El color es este como marrón hermosísimo. Y aplico este porque a pesar de que es gloss, no deja los labios exageradamente brillosos. Entonces esto me devuelve un poco de color y también un poquito de brillo a los labios. Y muy bien, esto sería ya todo el look del día de hoy utilizando esta paleta de Morphe y las sombras líquidas de Stila. Todos los productos que utilicé, incluso la base de maquillaje y demás, van a estar escritos en la caja de descripción. Las brochas ya te las puse en la pantalla conforme las iba usando. Y bueno, entonces eso sería todo. Espero te haya gustado. Regálame un like. Suscríbete al canal, por favor, si es que no lo has hecho. Yo te mando un abrazo súper, súper fuerte como siempre. Y espero verte en el siguiente video, ¿ok? Adiós.